Buenas tardes. Buenas tardes, Le. Bien. Buenas. Vamos a trabajar básicamente con el inicio del tercer parcial, pero antes de comenzar con el parcial como tal, primeramente solo delimitar exactamente qué fue el segundo parcial, que consiste en el tratamiento general de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Lo vimos en el capítulo 3, y de ahí las primeras secciones del capítulo 5, en el cual trabajamos la ecuación de la onda para el caso de la cuerda infinita, y también involucrarían los casos de cuerdas en infinita, que eso no lo estudiamos exactamente de ese libro, sino de Thingy You, pero también los revisamos en clase. Y pues es básicamente eso, la solución de Alembert y la solución de Alembert cuando el caso de cuerda semi-infinita. Y por último, todo lo de los problemas de Sturm-Liouville, que es lo del capítulo 4, que fue lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores. Entonces, a partir de aquí, vamos a seguir trabajando con ecuaciones hiperbólicas. En este caso, pues vamos a ver cuál es la aplicación de todos estos problemas de Sturm-Liouville. ¿Y por qué es que fueron tan relevantes como para tenerlos de tema de estudio? Entonces vamos a considerar este problema y vamos a resolverlo mediante el método de Fourier. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, la cual es una ecuación diferencial hiperbólica. Eso está bastante sencillo de ver, analizando el discriminante de la ecuación que se asociaría a esto. Entonces, pues prácticamente es bastante claro, porque note que no hay derivadas mixtas aquí, las de segundo orden, entonces bastante fácil de ver cuál sería el discriminante. Y pues tenemos este término de la parcial respecto a t, y si se fijan, no tenemos parcial respecto a x, porque básicamente con un pequeño cambio de variable se puede ajustar la presencia de, mejor dicho, si hubiese un término con la primera derivada de u con respecto a x, con un cambio de variable podría replantearse esta ecuación de tal forma en la que no estuviese, y obviamente al hacer un cambio de variable no sería la ecuación en función de u, sino en función de otra función b, llamémosle. Entonces, esto sería como una forma del problema general, de la ecuación general hiperbólica, la cual está ya estructurada en forma de ecuación de la onda, porque tiene esta segunda derivada con respecto a t menos a cuadrado por la segunda derivada con respecto a x. Y los otros términos, pues, son pequeñas variaciones al problema, por ejemplo, que fuese un problema amortiguado, u otro que fuese un problema, bueno, el caso del problema forzado lo vamos a abordar cuando veamos el caso no homogéneo, que probablemente lo vemos mañana, pero bueno. Entonces, estos dos términos corresponden a factores externos o modificaciones del problema de la ecuación de la onda. Mantenemos nuestras condiciones iniciales como la función original evaluada en t igual 0, que me deja una función phi de x, y la parcial de u con respecto a t evaluada en t igual 0 nos deja una función psi de x. Paralelo a eso, tenemos condiciones de frontera, que en este caso estamos utilizando el caso general de condiciones de frontera, en el cual pues tenemos fronteras mixtas, y pues todas estas constantes que aparecen ahí están sujetos a estos parámetros de realización, vamos a decir, porque si bien es cierto, podemos trabajar sin estas condiciones. Estos son los casos en los que la ecuación se traduce en un problema físico real. Entonces, con kappa positivo y gamma mayor o igual que cero, kappa también mayor o igual que cero, y lo que habíamos platicado antes de las condiciones de frontera, que cumplen generalmente estas condiciones. Entonces, ahora vamos a empezar a desarrollar este método de Fourier, que también es llamado más comúnmente como método de separación de variables.
Y pues este método de separación de variables debe su nombre a que es justamente lo que hacemos al inicio. Nosotros suponemos una solución para el problema. De la forma u de x, t igual a una función que solo depende de x, que vamos a llamar la x mayúscula, multiplicado por una función t de t. Entonces aquí la separación de variables no es precisamente la misma separación de variables de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero sí tiene que ver, porque si estamos separando la variable, la función u en expresiones con respecto a una variable y otra variable. Esta no es la única forma de hacer separación de variables. También hay una separación de variables en la cual se involucra una suma, pero pues aquí la que nos interesa es la de multiplicación en prácticamente la totalidad de los casos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros sustituimos esta ecuación, perdón, esta igualdad en la ecuación diferencial que teníamos ahí arriba, lo que nos va a quedar es primero la segunda derivada con respecto a t. Entonces la x se considera constante, así que esta función x de x sale, queda t mayúscula b prima de t más 2 tapa por x de t, perdón, x de x. Y t prima de t menos a cuadrado x b prima de x por t de t más lambda x de x, perdón, gamma x de x y t de t igual a cero. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar este término, ponerlo al otro lado, signo positivo, y luego dividir entre x de x y t de t. Es decir, vamos a pasar a dividir cuando pasemos este término al otro lado, vamos a pasar a dividir el t de t. De hecho, el a cuadrado también lo vamos a mandar a dividir. Y en todos los otros términos que no son el que están seleccionados, existe un factor x de x sin derivar. Ese lo pasamos a dividir al lado izquierdo. Y pues esta ecuación nos queda de la siguiente forma. Nos queda la segunda derivada aquí. La derivada de t, en t, más 2 kappa, primera derivada de t en t, más gamma en t, todo esto dividido entre a cuadrado, t de t, y va a ser igual a x, b prima de x, dividido entre x de x. ¿Y para qué hacer esto? Bueno, si se fijan aquí, nosotros tenemos dos funciones, una en cada lado de la igualdad, donde una depende de una variable y la otra depende de otra variable. Entonces, cuando tenemos este tipo de igualdad, en el cual pues uno de los lados depende solamente de una variable, en este caso t, y en el lado derecho depende únicamente de una variable que no es t, la única conclusión es que esto es igual a una constante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo esto de la izquierda es una función, llamémosla g de t. Y esto es toda una función, llamémosla f de x. Entonces, deje el t fijo y dele varios valores a f. Seguramente esto de aquí, o si esto no fuese constante, entonces tendría más de un valor asignado a g de t para el mismo t. Y eso contradice la definición de función, la cual dice que para un mismo argumento se obtiene solamente un valor, a menos que estemos hablando en generalización de funciones, como las funciones sobrevaluadas o multivaluadas, mejor dicho, que se ven en variable compleja. Sin embargo, este no es el caso. Entonces, esta de aquí no podría ser una función a menos que f fuese constante. Y pues de ahí la conclusión. Esto de aquí tiene que ser constante. Sí, entonces esto meramente
de visualización. Y a esa constante, de hecho, le vamos a poner un, vamos a elegirlo de tal manera que en los cálculos vaya a salir algo conveniente y va a ser igual a menos lambda. No significa que sea negativo porque no sabemos el signo de lambda. Simplemente el menos está ahí porque cuando avancemos en el desarrollo de esto, vamos a obtener que, mejor dicho, vamos a descubrir algo que ya habíamos trabajado solamente por la, en la dirección de este signo aquí. Entonces, fíjense que como aquí tengo una triple igualdad, este término de la izquierda que depende solo de t, este término de en medio que depende solo de x, y esta constante menos lambda, si yo tengo tres términos igualados, yo puedo concluir dos ecuaciones. Bueno, de hecho puedo concluir tres ecuaciones, pero solo dos son importantes aquí. Que este lado izquierdo es igual a menos lambda y que esto de en medio es igual a menos lambda. O sea que nos deja dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Perdón, de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. La primera y la más fácil con los x, nos queda x b' de x más lambda x de x igual a 0. Y un poco de memoria es suficiente para notar de que esto es prácticamente el problema que estuvimos resolviendo cuando trabajábamos con lo de Sturm-Liouville, el problema de Sturm-Liouville. Solo que le falta todavía condiciones de frontera las cuales hay que trabajar, pero ya se va apareciendo. Por eso escogimos esto como menos lambda, para que esta parte fuese exactamente como lo habíamos resuelto ya. Y la otra ecuación, pues sí queda un poco diferente. Queda t b' de t más 2 kappa de prima de t más a cuadrado por lambda más gamma por t de t igual a 0. Porque okay, paso a multiplicar. Bien. Entonces, esto de acá abajo, a pesar de que se mira una ecuación bastante compleja en principio, puede usted notar de que en realidad es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, homogénea, de coeficientes constantes. Porque esto es kappa y la constante A, el lambda y el gamma son todos constantes. Así que este en teoría no representa un desafío una vez sabiendo quién es lambda. Porque ese lambda lo vamos a descubrir aquí con la primera. Pero esta, una vez sabiendo lambda, lo de abajo no es ningún problema. Es una ecuación diferencial de segundo orden lineal de coeficientes constantes, así que solo se encuentran las raíces de la ecuación característica y se resuelve. Entonces, ok. Ahora vamos a traducir un poco estas condiciones de frontera de aquí. Las condiciones iniciales vamos a tenerlas congeladas un momento hasta que tengamos ya un poco más de información, pero estas condiciones de frontera son bien importantes, porque como nuestro objetivo es construir un problema de Sturm-Liouville, con esta ecuación de aquí, entonces necesitamos las condiciones de frontera, y ocupamos dos condiciones de frontera y las vamos a analizar ahorita. Entonces, analizando las condiciones de frontera, nosotros teníamos que alfa 1 por la derivada de u con respecto a x, o sea, x prima por t de t, más beta 1 por u. Y todo esto evaluado en x igual 0, es igual a 0. Pero entonces, si esto lo evalúo en x igual 0, yo lo que tengo es alfa 1, x prima en 0, más beta 1, x
evaluado en 0 y todo esto multiplicado por t de t, que lo saco de factor común. Ahora, nuestro conocimiento de álgebra nos dice que aquí solo hay dos posibilidades, que el coeficiente de la izquierda, que es lo que está entre corchetes, sea igual a 0, o que la función sea idénticamente 0, porque esta igualdad es cierta para todo t. Entonces, la cuestión es que t no puede ser idénticamente 0, porque entonces la función u sería idénticamente 0, o sea que tendríamos soluciones triviales para la función u. Y eso ya lo sabía. Eso es todo a los problemas de Sturm-Liouville, buscamos soluciones no triviales. Entonces, de aquí, la cuestión es que como existe. El hecho de que t no sea idénticamente 0 significa que hay algún valor de t para el cual es 0. 0 es esta constante, que esta constante no va a cambiar por más que le demos valores diferentes a t. Entonces, la conclusión es que alfa 1, x' en 0, más beta 1, x en 0, sea igual a 0. ¿Y esto qué es lo que nos dio? Nos dio una condición de frontera para la primera ecuación diferencial de segundo orden que teníamos aquí. Y pues exactamente de forma similar, o sea, solo es cambiar un par de cosas, pero similarmente, podemos nosotros obtener que alfa, x' en L en este caso, más beta 2 por x en L, es igual a 0. De forma exactamente igual, solo que aquí en lugar de valor en x igual 0, se evalúa en x igual L y las mismas conclusiones después. Entonces, esta ecuación de aquí, la ecuación diferencial en x, junto con estas dos condiciones de frontera, nos generan un problema de Sturm-Liouville. Entonces, con esto tenemos un problema de Sturm-Liouville. Y la ventaja es que aquí, si se fijan, lo estamos haciendo de forma general para cualquier tipo de condición de frontera, para cualquier problema en general. Así que prácticamente este análisis vamos a poderlo saltar en prácticamente todos los ejercicios. Digo prácticamente porque en sí solo hemos hecho algunos de los casos, pero primero voy a escribir el problema como tal. Entonces, tenemos x b' en x más lambda x en x igual a 0 y las condiciones de frontera que tenemos aquí. Porque en los casos que vimos en clases, fueron casos particulares como tal, nunca estamos así en forma general. Así que aquí les voy a dejar como un pequeño ejercicio, ya para que lambda igual a 0 y lambda negativa, o mejor dicho, la única solución que se puede obtener es la trivial.
Y es prácticamente lo que hicimos en el parcial pasado con los problemas de Storm Global. Nosotros encontrábamos que o encontrábamos las constantes o la solución de esta ecuación para diferentes valores de lambda en función de si es positivo, negativo o cero. Y pues lo único que había que jugar ahí era con las condiciones de frontera. Y por esto es que atacamos específicamente ese problema de Storm Global que estamos con esta ecuación diferencial. Nunca, casi nunca le tomamos en cuenta el término con primera derivada, solo en el caso de la ecuación de Lechant y la ecuación de Bessel. Solo en esos casos tomamos durante clase con un término de la primera derivada. Y es que en general, pues, los problemas de la ecuación de onda, por lo menos, pues vamos a poder llevarlo siempre a esta ecuación de aquí. Lo único que puede variar va a ser las condiciones de frontera. Entonces, tenemos eso. ¿Okay? Entonces, ya una vez comprobado que y solo hay soluciones no triviales para lambda positivo, pues ya podemos empezar a indagar en cuál sería. Entonces, luego, si lambda es mayor que cero, la solución nos quedaba de esta forma. C1 coseno más C2 seno. Entonces, aplicando las condiciones de frontera, entonces vamos a tener un sistemita aquí para encontrar o intentar encontrar C1 y C2. Entonces, habría que sustituir esto y la derivada evaluadas en cero y ver qué nos da. Pero bueno, para esta función evaluada en cero, para obtener esta primera parte de aquí, evaluada en cero es C1. Lo que se termina de aquí se va. Entonces es beta 1 por C1. Y en el caso del otro término, sacamos la derivada de esto, que lo único que sacaría es un raíz de lambda. Y este lo cambiaría por menos seno y este por menos coseno. Perdón, por coseno nada más. Este por menos seno y este por coseno. Entonces, sabemos que el término con seno, al evaluarlo en cero, se va a ir. Quedaría solo la derivada de este término, evaluada en cero. Y esa nos quedaría positivo, raíz de lambda, por alfa 1, porque es el término que va aquí, de la derivada, por C2, y nada más. Igual a cero. El otro, pues, es un poquito más enredado, porque aquí no se van a cancelar términos, o no van a haber términos simplificados, pero sustituyéndolos y agrupando según C1 y C2, lo que nos va a quedar es así. Para C1, nos va a quedar menos alfa 1 raíz de lambda, seno de raíz de lambda L, más beta 2 coseno de raíz de lambda L. Aquí esta multiplicación de aquí es dentro del seno y esta es dentro del coseno. Más C2 nos va a quedar alfa 2 raíz de lambda coseno de raíz de lambda por L. Más beta 2 seno de raíz de lambda por L. Y esto igualado a cero. Entonces aquí lo que nos queda es un sistemita de 2 por 2, donde las incógnitas pues serían las funciones, perdón, las constantes C1 y C2. Entonces, en los problemas de Strong-Liouville que hemos trabajado, nosotros ocupamos que este sistema tenga infinitas soluciones, porque de lo contrario, la única solución posible sería la trivial. Entonces, para la matriz de coeficientes asociada a este sistema, ocupamos que su determinante sea igual a cero.
Y para facilitar los cálculos, vamos a dividir esta segunda ecuación entre coseno de raíz de lambda L. Y pues lo que nos quedaría sería algo así. Quedaría tangente de raíz de lambda L más beta 2. Esto y permítanme que este de aquí creo que es beta 1. Déjenme confirmar porque no hay beta 1 ahí, estoy duplicando alguno. Ya les confirmo dónde es. Está. Ah, no, no, estoy bien. Y lo que pasa es este no es alfa 1, ese es alfa 2. Ese es el problema, no era en el beta. Sí, este era el problema, el alfa 2. Porque la primera ecuación era donde aparecía el alfa 1 y el beta 1. Perdón. Y en la segunda ecuación es donde aparecía el alfa 2 y el beta 2. Okay. Entonces corregimos aquí también. Y aquí nos queda beta 2 tangente de raíz de lambda L. Entonces aquí hacemos el producto que corresponde al determinante. Entonces, para obtener soluciones no triviales, necesitamos que beta 1 por todo esto, bueno, todo lo que está multiplicando C2 menos esto que está multiplicando a C1 por raíz de lambda a alfa 1 sea 0. A ver. Me pregunta que si no sería beta 1 y pues no, no sería beta 1 en la segunda ecuación no habría ningún beta 1. Beta 1 sería solamente en la primera porque solo ahí aparece el beta 1. No, es que en la segunda ecuación no va a quedar ningún beta 1. Beta 1 solo aparece en la primera ecuación porque solo ahí aparece aquí. Okay. Entonces, solo en la segunda ecuación es que van a haber alfa 2 y beta 2. De ahí en la primera ecuación es donde va a aparecer el alfa 1 y el beta 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Que beta 1, ahora sí, multiplicado por todo este coeficiente, todo ese coeficiente que sería, el primero sería alfa 2 raíz de lambda y luego beta 1 por beta 2 y tangente de raíz de lambda por L y ahora menos todo esto de aquí por raíz de lambda alfa 1. Entonces tendríamos menos alfa 1 por alfa 2 por L, tenemos dos raíces, perdón, L no es lambda, porque es raíz de lambda y raíz de lambda, sí. Multiplicado por la tangente. De lambda L, de raíz de lambda L, y más raíz de lambda alfa 1 por beta 2 igual a 0. Y aquí vamos a reagrupar. Vamos a agrupar los que tienen tangente en el lado izquierdo y vamos a dejar los otros en el lado derecho.
Entonces, y nos va a quedar al lado izquierdo la igualdad beta 1 por beta 2 más alfa 1 por alfa 2 lambda por tangente de raíz de lambda por L. Y al lado derecho, este que nos va a quedar negativo, lo voy a poner primero. Fíjense que los dos que nos quedan, que son este y este, tienen raíz de lambda. Y este de la izquierda, de la derecha, está negativo aquí, así que cuando los pase va a quedar positivo. Y en el otro al revés. Y estos dos por raíz de lambda. Entonces aquí nos va a quedar que tangente de raíz de lambda L va a ser igual a alfa 1 beta 2 menos beta 1 alfa 2 raíz de lambda. Y esto dividido entre beta 1 por beta 2 más alfa 1 por alfa 2 por lambda. Y aquí el único detalle, o mejor dicho, la razón por la que hacemos esta igualdad es porque si miramos como variable el raíz de lambda, pues esto tiene infinitas soluciones. Solo que para tenerlo de forma explícita o para tenerlo de forma y obtener esas infinitas soluciones de forma analítica, eso ya está más complicado. Necesitaríamos alguna expresión que simplifique bastante el determinar la tangente inversa de lo que sea que nos quede aquí. Por ejemplo, una simplificación podría ser de que esto fuese igual a cero, de que el alfa 1 beta 2 menos beta 1 alfa 2 fuese cero, porque en ese caso tenemos tangente de cero, lo cual es fácil de resolver. Mejor dicho, tangente de algo igual a cero, lo cual es fácil de resolver. Y de ahí otra opción podría ser que la verdad, otra opción creo que estaría más complicada. Igualmente se requerirían soluciones numéricas en ese caso. Pero igual, lo importante de aquí es que es posible comprobar que esta ecuación en raíz de lambda, o sea, considerando raíz de lambda como la variable a encontrar, esta ecuación en raíz de lambda tiene infinitas soluciones. ¿Qué soluciones vamos a llamarlas? Lambda n. ¿Por qué lambda n? Perdón, sería en este caso raíz de lambda n. O podríamos mejor arreglarlo así. Podríamos considerar como variable simplemente lambda y a las soluciones llamarlos lambda n. También se puede. Okay. Ahora, hay una cuestión adicional. Una vez sabiendo que hay soluciones para lambda, y lo otro es, bueno, y entonces, pero ¿quiénes serían entonces C1 y C2? ¿Qué podemos tomar para C1 y C2? Y así obtener una solución cerrada para X. Entonces, aquí normalmente tenemos dos opciones. La primera es escoger C1 y C2 de tal forma de que X se vea normalizado. Es decir, que su norma ya considerada como una eigenfunción, pues sea igual a 1. Sin embargo, pues sí se puede, solo que va a ser considerablemente más trabajoso de lo que debería ser mediante otros métodos. Entonces, el otro método, que es el que vamos a estar utilizando para encontrar C1 y C2, ya sabiendo que sabiendo o dando por sabido un autovalor, un eigenvalor, es el siguiente. Entonces, tomaremos C1 y C2 de la siguiente forma.
C1 lo vamos a poner como una constante C por alfa 1 raíz de lambda. Y C2 lo vamos a elegir como negativo, esa constante, por beta 1. Esto era una C. Ok. ¿Y por qué lo vamos a tomar así? Fíjense que esta selección hace que automáticamente se cumpla la primera ecuación, lo que tendría beta 1 por alfa 1 por raíz de lambda por una constante C. Se tendría beta 1, alfa 1 y raíz de lambda y una constante C. Son cuatro, esas cuatro cosas. Y aquí tendría raíz de lambda, alfa 1 y C2, que C2 es beta 1 y la constante C. Están las mismas cuatro y con signo opuesto. Así que queda igual a cero. Ahora, para encontrar quién sería la constante C, sería necesario sustituir en esta segunda ecuación y encontrar cuál debería de ser ese valor. Y eso añadiéndole que sabemos esto de aquí. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues, hay que, o mejor dicho, sabiendo que la tangente de raíz de lambda por L se puede cambiar por toda esta expresión. Entonces, aquí solo se los estoy comentando porque el procedimiento algebraico es algo largo y pues se puede hacer, pero nos va a desenfocar de lo que realmente queremos. Entonces, sustituyendo esta expresión para tangente de lambda, aquí arriba, en la ecuación en azul, luego sustituyendo C1 y C2, como estamos haciendo la selección aquí, simplificar algebraicamente con todos los pasos que conlleva y despejar para C, pues nos va a llevar a lo siguiente. Entonces, donde C debe ser, y ese debe ser es, por lo que les decía, para que cumpla la segunda ecuación, 1 entre raíz cuadrada de lambda n, alfa 1 cuadrado, más beta 1 cuadrado. Entonces, cuando se hace todo el procedimiento que les dije y he comentado, nos queda esta C. Ahora, lo interesante de hacer esta selección de C1 y C2, y con esta, y por lo tanto, sé que tenga que ser de esta forma, y hay una razón interesante de por qué conviene hacerlo así, y es que nos da valores bien sencillos para cuando tenemos condiciones de Dirichlet o condiciones de von Neumann. Entonces, vamos a ver. Para condiciones de Dirichlet, nosotros vamos a tener que beta 1 es igual a 0. Y alfa 1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, porque al final de cuentas la condición de Dirichlet es solamente que la función esté igualada a algo. O sea, que vamos a ver si lo puse bien. No, está al revés. Beta 1 debe de ser 1 y alfa 1 0. Y de hecho, esto es lo que nos va a quedar. Es que como alfa 1 es 0, esto no está, nos va a quedar beta 1, o sea, x, solo nos va a quedar el x de 0 igual a 0. Es la condición típica de frontera de Dirichlet. Aquí podría no ser 0 en general para las condiciones de Dirichlet, pero en este caso sí quedaría. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Vamos a poner que el beta sería menos 1. Eso no va a afectar en la condición de Dirichlet que vimos arriba, porque va a quedar igual a 0. No lo va a afectar. Sin embargo, con esta sustitución,
Usted puede ver que esto de acá abajo, esta C, aquí abajo en la raíz va a tener simplemente 1. Así que va a quedar que C es igual a 1. Más aún, si alfa 1 es igual a 1, eso significa que C1 es igual a 0. Perdón, que alfa 1 es igual a 0, significa que C1 es 0. Y si C2 a ver, si beta 1 es igual a menos 1, entonces C2 sería igual a C. Y C nos dio 1. Así que C2 sería 1. Eso significa que cuando tengamos condiciones de Dirichlet, las eigenfunciones serían simplemente senos. Y el C1 sería 0 y el C2 sería 1. Entonces tendríamos solamente senos. Eso es lo interesante aquí. Y cuando tengamos condiciones de von Neumann, en este caso, el alfa 1 sería 0. Perdón, sigo, los pongo al revés. El beta 1 sería 0. Y el alfa 1 en este caso sí lo tomaríamos como 1. Si se fijan, eso lo que implica es que en la condición de frontera voy a tener solamente la derivada igualada a algo. En este caso 0. ¿Sí? Y cuando vemos la sustitución de beta, si beta 1 es 0, eso significa que C2 es igual a 0 y que C1 sería igual a ¿quién? Bueno, si alfa 1 es igual a 1, significa que queda C por raíz de lambda. Por cierto, aquí, esta es lambda n. Acabo de fijar, porque lo dispusimos después de esto. Entonces, el C1 quedaría C por raíz de lambda. Y cuando sustituimos beta 1 igual a 0, este término se va. Y el de alfa 1 igual a 1 me quedaría 1 sobre raíz de lambda n. Se cancelarían y me quedaría que C1 sería igual a 1. Entonces, cuando tengamos condiciones de von Neumann, lo que nos va a quedar es que las eigenfunciones van a ser solamente cosenos. Porque C1 quedaría 1 y este quedaría 0. Entonces, eso es lo interesante de haberlo hecho así. Que para condiciones mixtas ya vemos que hay bastante por sustituir y por comprobar. Sin embargo, cuando tengamos condiciones de Dirichlet, vamos a tener eigenfunciones de senos. Y cuando tengamos condiciones de von Neumann, vamos a tener eigenfunciones de cosenos. Esa es nuestra conclusión aquí. Ok. Ahora, ¿cómo quedarían nuestras eigenfunciones en general? Para el caso de condiciones mixtas. Entonces tendríamos que xn de x, recuerden que el subíndice n es porque hay una eigenfunción por cada eigenvalor. Y pues las eigenfunciones serían en general 1 entre raíz de lambda n por alfa 1 cuadrado más beta 1 cuadrado. Todo esto multiplicado por alfa 1 raíz de lambda n coseno de raíz de lambda n por l, perdón, por x, menos beta 1 seno de raíz de lambda n por x. Y así. Entonces, en general, estas serían nuestras eigenfunciones asociadas al eigenvalor lambda n. Okay, entonces, así, esto serían las eigenfunciones. Asociadas a lambda n, que si lo ponemos en la forma mu n entre l,
al cuadrado. Nosotros tendríamos que mu n es la enésima raíz positiva de esta ecuación de aquí. Tangente de mu igual a alfa 1 beta 2, alfa 2 beta 1, L mu dividido entre mu cuadrado, alfa 1 alfa 2, más L cuadrado beta 1 beta 2. Es la misma ecuación que teníamos arriba, solo que con un pequeño cambio de variable para que se observe aquí la solución o que se observe aquí la variable. Igualmente hay una gran diferencia, pero se puede recordar así, que estas serían las eigenfunciones para estos eigenvalores, donde esta mu n es la enésima solución positiva de esta expresión, de esta ecuación de aquí. Ahora, significa entonces que ya hemos encontrado x, al menos xn. Y recordemos que la otra ecuación diferencial sería el siguiente paso. Entonces, el siguiente paso es resolver para t de t. Si recordamos, la ecuación en t también involucra el valor lambda, porque al final de cuentas era la constante a la que estaban igualados cuando teníamos un término que depende de t y otro de x. Entonces, como este lambda va a depender de n, vamos a encontrar, así como encontramos un xn aquí, vamos a encontrar un tn. Entonces, para lambda igual a lambda n, que es lo que les estaba diciendo, la ecuación sería esta. Tn biprima más 2 kappa, tn prima en t, más a cuadrado lambda n, más gamma, tn de t, igual a 0. Y aquí, la solución general sería tn de t igual a sub n, que sería una constante, t sub n supra 1 de t, más b sub n, otra constante, t sub n supra 2 de t, donde AN y BN son constantes arbitrarias, típicas de una ecuación, de la solución general de una ecuación de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Entonces, AN y BN son constantes arbitrarias. Y el subíndice N es solo por lo mismo de todo este tiempo. Como todo depende de N, todo se va construyendo en términos de N, pues le vamos colocando esa dependencia de n a cada término. ¿Okay? Entonces, vamos colocándole n entonces a cada término. Y estas funciones y1, perdón, y supra 1 y y supra 2 están dadas a continuación. Y supra 1 de n es una de estas tres posibilidades. A ver. E a la menos kappa t por coseno de omega n t, ya le explico quién es omega n, y esta va a ser la solución, o esta va a ser y supra 1 si kappa cuadrado es menor que a cuadrado lambda n más gamma. O sea, cuando la ecuación característica tenga raíces complejas. La solución va a ser e a la menos kappa t por el coseno hiperbólico de omega nt
si k cuadrado es mayor que a cuadrado lambda n más gamma. Esto es en el caso de que la ecuación característica de esta ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes tenga raíces reales. Y la razón en la que aparece este coseno hiperbólico es solamente de ajuste. Recuerden que el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico son simplemente una suma de exponenciales, una con signo positivo, otra con signo negativo en el exponente, y divididas entre 2 en el caso de coseno, y una resta en el caso de seno. Entonces solamente es un pequeño ajuste. Y menos capa de t, capa por t, en el caso en el que tengamos raíces reales repetidas. Y sub n supra 2 sería esto. Perdón, que es igual. Entonces sería igual a esto, donde este omega n que aparece en los argumentos de coseno, seno y ya sea normales o hiperbólicos, es simplemente la raíz cuadrada de el valor absoluto de a cuadrado por lambda n más gamma menos kappa cuadrado. O sea, es la parte del discriminante de la ecuación característica en valor absoluto y con todo y la raíz. ¿Qué? Entonces, de esto, la solución para lambda igual a n perdón, para lambda igual a lambda sub n, sería un u sub n que sería simplemente x, bueno, vamos a expresarlo así, t sub n de t por xn de x, y pues esto sería a sub n, ya n supra 1 de, y yn supra 1 de t, más bn por yn supra 2 de t. Y esto multiplicado por xn de x. Entonces, esta es una solución para específicamente lambda n. Luego, la solución del problema, de nuestro problema original, pues puede expresarse a través de una serie de Fourier, utilizando las eigenfunciones xn. Entonces, así, la solución al problema sería u de x, t igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, y sub n supra 1, todo esto de aquí. Okay. Sin embargo, esta sería la solución de la ecuación diferencial con las condiciones de frontera, y es el momento de sacar a relucir las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales son las que nos van a permitir encontrar quiénes serían estas constantes arbitrarias o de momento arbitrarias, a sub n y b sub n. Entonces, aplicando condiciones iniciales,
nosotros llegamos a dos cosas. Primero, evaluando esto en t igual 0, nos quedaría la función phi de x. Y esta sería igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de a sub n por xn en x. Un pequeñito ejercicio implícito aquí, porque es un ejercicio no muy complicado de comprobar, de que cuando evaluamos el y sub n supra 1 en 0, en todos los casos siempre da 1. Mientras que cuando evaluamos el y sub n supra 2 en 0, en todos los casos da 0. Por eso es que aquí no aparece. Porque si yo evalúo esto en t igual 0, este término de aquí desaparece, el y supra 2, y el y supra 1 se hace 1. Por eso solo queda esto. Y en el otro caso, con la derivada, lo que nos quedaría es el psi de x. Habría que derivar la serie, pero eso no es problemita aquí. Y lo que nos quedaría es una expresión de esta forma. Omega sub n por b sub n menos kappa por a sub n. Que son las derivadas evaluadas en cero de y sub n y y supra 1 y el y supra 2. Y esto multiplicado por xn de x. Y aquí hay un pequeño comentario. Donde lambda n lo tomaremos como 1 solo cuando, o mejor dicho, cuando kappa cuadrado sea igual a cuadrado lambda n más gamma. Es decir, en el tercer caso de las funciones y1 y y2, ahí no hay ningún omega n. Así que nosotros vamos a tomarlo, vamos a asignarle el valor de 1, a pesar de que aquí el resultado sea 0, porque eso lo quedaría al sustituir los valores, pero vamos a asignarle el valor de 1 en estos casos, en este caso, solo para que esta fórmula pues quede cómoda de recordar. Entonces, ¿qué sucede? Esta primera ecuación no es otra cosa que la serie de Fourier asociada a estas eigenfunciones xn de la función phi de x. Y todo este coeficiente de aquí, o mejor dicho, toda esta serie de la derecha, es la serie de Fourier de la función psi de x asociada a las eigenfunciones xn. Entonces, por lo tanto, y con esto terminamos, como son los coeficientes, estos serían los coeficientes de la serie de Fourier de phi sub n de x, nosotros vimos que esos coeficientes estaban dados por 1 sobre xn cuadrado, la norma, integral de 0 a L, porque estábamos integrando de 0 a L, perdón, y también nuestra ecuación estaba definida de 0 a L, de phi de xn de x de x. Esos eran los coeficientes de la serie de Fourier. Y si aplico lo mismo aquí, yo voy a tener que omega n por bn menos kappa por an sería igual a 1 sobre la norma de xn cuadrado por la integral de 0 a L de psi de x, xn de x de x, y despejando para bn, que es lo que haría falta, nos quedaría 1 sobre omega n por esta expresión. Y aparte de la integral, se está sumando el término kappa más an. Entonces ya el resto sería pues empezar a hacer ejercicios de esto, ¿no? Para poder saborear un poco todos estos cálculos que hicimos de forma general. Y pues eso lo vamos a hacer en la clase de mañana. Y para concluir hoy, porque estamos un poquito pasados, no sé si hay alguna pregunta o duda que haya quedado, porque aquí prácticamente ya tenemos toda la ecuación resuelta. Ok, entonces vamos a ver. Voy a revisar
Si está subido en la clase anterior, yo creería que sí, pero siempre se me puede haber ido, entonces voy a revisarlo y pues si no, lo subo junto con este. Ok. Bien, voy a revisarlo y pues por lo demás, deseo feliz tarde y pues, y si nos quedamos, vemos.